Y en más noticias, en Dallas investigan la muerte de un hombre de 47 años de edad que llegó a la cárcel, al lobby, y ahí comenzó a presentar problemas respiratorios. Minutos después se generó una emergencia y el individuo fue transportado a un centro médico. Gabriel Torres se encuentra en el hospital Parkland. Gabriel, ¿ya se conoce la identidad de este sujeto? Sí, Carlos, de acuerdo al vocero de la oficina del alguacil del condado de Dallas. Bueno, hace tan solo una hora se dio a conocer el nombre de la víctima. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Se trata de Joseph Sheldon Hutchinson, de 48 años de edad. Él anteriormente había estado preso por evadir el arresto y por posesión de narcóticos. Acababa de salir en libertad la semana pasada, luego de pasar más de un año tras las rejas. Veamos los detalles. Todo ocurrió esta mañana poco después de las 10. Las autoridades reportaron que un hombre llegó a la cárcel en esta camioneta negra marca Ford. Cuando se bajó, ingresó a la recepción demasiado exaltado. Tanto que un oficial tuvo que esposarlo para evitar que se lastimara. Testigos que presenciaron lo sucedido dicen que el hombre pedía que lo ayudaran, pues según él, su esposa iba a asesinarlo. The guy was already on the ground and they were, you know, they had him in handcuffs. He wasn't fighting back. He wasn't, you know, not letting them restrain him. You know, he was saying, "I can't breathe, I can't breathe." De acuerdo a este testigo, cuando el hombre estaba esposado y tirado al piso, lo único que él repitió en más de 3 ocasiones fue que no podía respirar. Los oficiales intentaron levantarlo del suelo y fue ahí cuando perdió el conocimiento. And it was like 20 minutes of that just going on, and he started turning like a palish, bluish color. Fueron aproximadamente 20 minutos que los oficiales intentaron calmar al hombre. Cuando él perdió el conocimiento, lucía demasiado pálido. Mientras el departamento de bomberos llegaba al lugar, varios oficiales intentaron resucitarlo sin éxito y llegando al hospital falleció. Por mi parte, conversé con algunas personas que visitan con frecuencia la cárcel y dicen no sentirse seguros en llegado caso acudan con una emergencia similar. Pues un lugar seguro supuestamente y pues no. La gente de afuera pues tiene miedo aquí, de aquí pues ya. Sin embargo, hay quienes opinan diferente. Cuéntenos, María, usted me dice que viene seguido aquí a la cárcel o más de una ocasión. ¿Cómo ve usted aquí todo? Pues muy tranquilo, a veces bien lleno de personas, pero tranquilo. Nunca había visto nada. En su investigación preliminar, las autoridades encontraron dentro de la camioneta lo que al parecer eran narcóticos. Esto todavía continúa bajo investigación y mediante nos lleguen más detalles, por supuesto, le estaremos informando. Es todo lo que tengo en vivo desde Dallas, Carlos. Regreso contigo al estudio. Gracias, Gabriel. Estaremos atentos a la investigación.